Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo. El día de hoy vamos a intentar hacer una tremenda granja de mobs, pero para ello necesitamos encontrar el lugar donde vamos a hacerlo. Y por si fuese poco, tendremos que hacerlo todo en una horita, porque después de una horita, bueno, tengo que hacerlo yo en una hora porque tengo límite de tiempo de juego, ya sabéis. Pero bueno, para esta granja de mobs, básicamente el objetivo es encontrar o conseguir el máximo número de pólvora, todo pues con el fin de tener un montón de cohetes de fuegos artificiales para pues las elitras. Por cierto, ¿qué coño hace ahí un Porygon? Madre mía, qué locura, ¿no? Vamos a matarle ahora mismo. Vamos a Charizard, métele un lanzallamas, ahí está. Aunque tampoco hay que perder mucho tiempo porque recordemos que hay que hacerlo en una hora. Otro lanzallamas y ya está, debilitado, ¿no? Ahí estamos. Y a ver qué suelta. Y no suelta una mierda. Pero bueno, he subido a nivel 39, da igual. A ver, vamos a ir pillando por aquí los materiales que necesitamos, que bueno, en pocas palabras son un montón de bloques. Aparte de un montón de bloques, también necesitamos un montón de observadores y bueno, en general muchas cosas. Así que voy a preparar todos los materiales y ahora nos vemos. Y aquí tenemos ya todos estos materiales. A ver, no creo que sean suficientes, pero sí que van a ser bastantes y bueno, servirán para un montón de rato. Así que vamos a echarnos una buena siesta. El episodio de hoy tiene también otro saludito para Parsagut, ya que bueno, simplemente es un seguidor que está viendo bastante mis vídeos, lo cual es bastante de agradecer. Y pues nada, un saludito para él. Y ahora empezamos con lo nuestro. Ahí está, la buena siesta hecha. Básicamente era para quitar esta lluvia de mierda. Vamos a escoger el lugar donde vamos a colocar esta granja. Y es que a ver, a mí se me ocurre una cosa bastante interesante, y es que como muchos habréis visto en el canal, hay un vídeo en mi canal que en el que básicamente pues exploro mundos antiguos, y en mis mundos antiguos hay un montón de mundos de técnico, mundos de Minecraft técnico. Y básicamente las mejores lugares para hacer granjas de mobs son estas zonas con agua, porque en zonas con agua no se generan prácticamente enemigos, no se generan prácticamente mobs. Entonces lo ideal es esto para pues que no haya ningún tipo de problema con la generación y que básicamente el rendimiento de la granja pues sea el más óptimo básicamente. Así que vamos a hacerlo en medio del mar. Vamos a pillar simplemente, mirad, aquí hay un creeper, no sé ni qué hace aquí el creeper, pero bueno, le voy a meter una tremenda hostia que no va a contarla. Y otra más y ya está, hasta la verga. Y nada, básicamente vamos a pillar estos bloques de por aquí. Vamos a hacer un puente hacia ahí en medio, donde vamos a colocar pues lo que es la parte de abajo de el, bueno, de la estructura de la granja de mobs. Si hay alguien que sabe de técnico de Minecraft, pues también puede corregirme en los comentarios, evidentemente, no hay ningún tipo de problema. Y pues nada, dicho esto, pues a ver, también estaría muy bien iluminar toda esta zona para evitar que aparezcan enemigos por aquí, pero bueno, ya cada cosa a su momento, ¿no? Como se diría. Así que vamos a utilizar estas perlas para ir hacia allí, porque necesito algo de bloques más, o sea, algo de bloques extras. Y bueno, de hecho podría ir a mi almacén, así que vamos a intentar ir hacia el, o sea, hacia mi, tú no sé hablar, hacia mi almacén. Chicos, vamos a dejar de hacer tanto el tonto con las perlas, porque mirad los, o sea, tenemos 4 corazones y estamos en hardcore, así que hay que parar ya con esta mierda. Vale, voy a pillar un poquito más de césped por aquí. O sea, le he tirado justo a una de esas movidas y me he caído de esa altura y casi me parto las piernas. Vale, esto es una mierda, putadón, Que por cierto, ya tendríamos que empezar a pensar sobre cuándo dejaremos este mundo. O sea, cuándo ya terminaremos esta serie, porque ya está siendo muy larga y la verdad es que no estaría nada mal empezar a plantearnos dejarla. Que por cierto, yo creo que cuando la deje os vais a tener una movida que os va a gustar un montonazo. Vale, yo creo que más o menos aquí ya está bastante bien. Vamos a hacer una pequeña estructura, más o menos de este grosor, de estas dimensiones, todo con el objetivo de, pues, crear una buena zona de trabajo, señores. Voy a intentar hacer que esto sea lo más rápido posible, que se haga de la forma más sencilla y que no se os haga muy pesado. Así que voy a colocar por aquí algunas que otras antorchas, simplemente para tener cuidado con esto. Y lo bueno de la granja de mobs es que a lo mejor se generan también Pokémons, y cuando la palmen, pues también me darán materiales. Vale, pues voy a colocar esto ya por aquí. Vamos a empezar con la movida. Vamos a colocar esto por aquí. No queda muy simétrico, soy consciente. Vale, más o menos desde aquí arriba, pues vamos a hacer ya lo que es la plataforma y tal. Así que voy a subir esto por aquí. Así que vamos a hacer un pequeño efecto, y es que ¡ah! ¡Madre mía! Vale, pues básicamente ya tenemos esto por aquí. Ahora simplemente sería cuestión de ahí hacer como una especie de plataforma. Así que bueno, ya se ha hecho incluso de noche, pero ya tenemos por aquí ya la plataforma. Lo que pasa es que es bastante de noche y me he quedado sin materiales, así que toca irse a casa a conseguir nuevos materiales y sobre todo volver, básicamente. Nada, voy a pillar por aquí de la granjita de cobblestone un poquito de piedra, que como veis, la verdad es que va bastante bien la granja esta. Estoy simplemente pillando un montón, aunque ahora que lo pienso un momentín, creo que en lo que es la cueva también tengo un montón de piedra. Vamos a bajar un momento, que bueno, esta bajada también deberíamos de mejorarla porque me estoy dando golpes todo el rato con la cabeza, pero bueno, no pasa nada. Y es que por aquí, no, aquí no tengo piedra. Tengo pizarra profunda, pero no me sirve. Pues nada, toca subir. Último intento, voy a ver por aquí a ver si tengo algo, y no, no tengo tampoco piedra. Bueno, menos mal que tenemos una granja de piedra.
Eso sí, voy a hacerme unas cuantas antorchas porque para ahí arriba va a hacer falta, porque van a estar apareciendo todo el rato enemigos. Y también voy a pillar un par de cubos de agua para ahí arriba. Bueno, señores, voy a quedarme por aquí un poquitín y ahora nos vemos. Bien, creo que ya tengo suficiente. Tenemos por aquí un montón de piedra que ni siquiera puedo tener en el inventario. Un segundillo, voy a dejar este césped tirado porque no me sirve. Vamos a echarnos la buena siesta. Ahí está. Y vamos a seguir con la construcción. Por cierto, soy totalmente consciente de que esta construcción la hemos dejado parada, pero la voy a continuar. Dadme tiempo. Quería darle uso también a lo que son las propias élitras. Y lo bueno es que tengo por aquí bastante pólvora de ocasiones anteriores. Así que voy a aprovechar y voy a hacer, pues, por aquí un poquito de cohete. Tengo 39. Esto ya es otra cosa, señores. Ahí está. Vamos surcando los cielos y llegamos hasta la plataforma, que la verdad es que no está nada mal. Bien, voy a hacerle por aquí unas pequeñas paredes y... Oh, vale, bueno, aquí están. Ahora tocaría lo que es el agua. Vamos a quitar por aquí las antorchas estas, que solamente servían para la noche. Y quiero, pues, básicamente también deciros que nada, si queréis saber cómo se hace esta granja por completo, pues nada, tenéis básicamente un tutorial en el canal que lleva bastante tiempo ahí subido. Porque tampoco quiero echarle aquí demasiado tiempo a lo que son las medidas y tal, porque esto no es un episodio de un tutorial ni nada por el estilo. Esto simplemente es Minecraft y Cobblemon. Que por cierto, alguien me dijo que era Cobblemon, pero bueno, me vale verga. Colocamos esto por aquí y nada, pues lo dicho, si queréis saber cómo se hace esta granja por completo, pues tenéis un vídeo en el canal. Bien, el agua este ya está. Ahora simplemente sería cuestión de empezar ya con lo otro. Pero espérate, que me he dejado lo que son los materiales en sí, así que espérate, voy a recogerlo. Necesitamos observadores, dispensadores. Ha caído un pescado. Se ha generado un pescado y se ha... No me lo puedo creer. Mirad, hay un puto salmón crudo aquí. Bueno, chaval. Bien, ya lo tengo todo. Vamos a subir aquí otra vez y nada, vamos a empezar ya con la construcción. ¡Mierda! No. Se generan Magikarps. Esto es bastante curioso. Pero bueno, cuando la palman, pues supongo que me darán los materiales del Magikarp, ¿no? Efectivamente, otro salmón. Bien, esto sería básicamente la primera plataforma. Y ahora empezamos con las siguientes. Bueno, ya tengo marcadas todas las plataformas que tenemos que hacer. Son un montón, la verdad. Creo que me he pasado un poco, pero bueno, a trabajar. Bien, tercera plataforma hecha. Cuarta plataforma hecha. Vamos por la última. Bien, quinta plataforma hecha. Let's go. La verdad es que ya son bastantes plataformas. Aquí pueden aparecer un montón de enemigos. Lo que pasa es que aún no está terminado, porque aún queda hacer una plataforma que básicamente le dé oscuridad a todas estas. Y tiene que ser mínimo... Pues si estos son 7 bloques en cada lado y luego 7 bloques en cada lado, pues la otra tiene que ser de 14 más o menos. Porque vamos a necesitar más bloques probablemente, así que... Pues mira, vamos a aprovechar que estamos aquí en la altura y vamos a ir directamente a por el generador de cobblestone a pillar más bloques. Y así de paso yo voy a mear. Bien, ya he vuelto de la meada magistral y creo que tenemos suficientes materiales, así que de locos. Es más, se ha hecho incluso de día. Pues nada, a volver ahí arriba. Que como veis, la verdad es que ya está quedando muy bonito, ¿eh? Bueno, más que bonito, bien. Pues nada, ahora toca hacer esta última plataforma, así que voy a hacer... Ahí está. Vale, bueno, a ver, no es la mejor plataforma de todas, no es la más grande por lo menos, pero es útil. Así que, a ver, vamos a hacer esto por aquí simplemente para lo que son... Bueno, es básicamente para hacer el reloj de redstone. Creo que lo voy a hacer tal que así. Vamos a colocar por aquí los repetidores. Hay un montón de repetidores, lo cual es bastante correcto. Colocamos esto por aquí, colocamos esto por aquí y esto por aquí. Ahora esto por aquí. Cambiamos todos los repetidores a 3. Estos eran los últimos. Y me gustaría agrandar un poquitín más la plataforma esta de aquí arriba, simplemente para no tener que hacerlo luego, porque luego la verdad es que sí queda bastante palo. Así que además, como veis, no está oscuro por completo. Bien, yo creo que esto ya estaría. Viéndolo así un poquito por encima, está bastante oscuro todo, así que vamos a ir empezando ya a colocar lo que son los propios cubos por aquí. Y voy a quitar esto de aquí, que la verdad es que no sé qué, o sea, me he olvidado quitarlo por completo. Ahí está, y voy a revisar que todo esté correcto, y en principio está todo correcto. Sí que es cierto que podríamos colocar uno más de esto, y realmente deberíamos, así que voy a hacerlo. Total, es solamente un bloque más, voy a hacer la diferencia. Vale, ya lo he hecho. No sé hablar, tío, ya después de tanto tiempo no sé hablar, pero bueno, en principio esto ya debería de estar funcionando, así que yo voy a dejar esto por aquí y así, y en principio esta granjita ya debería de estar funcionando por completo. Que como veis, esto está generando por aquí ya la corriente de agua. Deja su tiempecito para que puedan llegar a aparecer los enemigos y para empujarles también. Esto está bastante bien ya. Y pues faltaría lo último, señores, que sería básicamente hacer 9 fogatas. Así que vamos a pillar por aquí la maderilla y vamos a hacer las fogatas que nos hacen falta. Y esta granja por fin ya estará completada. Madre mía, tú. Aunque bueno, no creáis vosotros que esto es tan fácil, porque realmente aún nos queda una última cosa por hacer, y es hacer la zona FK. Pero bueno, dadle tiempo al tiempo, por favor. Es posible que la zona FK incluso lo haga fuera de cámaras, porque oye, realmente no es tan necesaria ahora mismo. Incluso es posible que fuera de cámaras ilumine lo que es la zona para que no puedan aparecer los enemigos en otro lugar que no sea la granja de mobs. Eso yo creo que también es una cosa súper importante, sobre todo para el funcionamiento de la misma granja, ¿no? Bien, ya tenemos por aquí las fogatas, vamos a colocarlas. Y es que mirad, la granja se ve súper bonita, se ve súper imponente. Lo que pasa es que por esta zona aparecen los enemigos y no deberían de aparecer por estas zonas. Voy a iluminarlo luego fuera de cámaras.
días. Pero bueno, la parte importante ya está hecha, que es lo importante. Esto aquí también lo hemos hecho. Tenemos por aquí salmones, bueno, de Magikarps que se habrán generado. Vamos a iluminar esto un poquitín fuerte, hacer por lo menos como una especie de perímetro por esta parte para que no puedan aparecer y ya está. Porque básicamente solamente aparecen aquí, tío, en la playa esta. Mirad la de enemigos que se han estado generando solamente por aquí dando vueltas. El hardcore, señores, se nota, ¿eh? Tres arañas que van a morir todas ahora mismo, en plan de una hostia. Van a ir muriendo poco a poco, así que no me preocupa. Voy a iluminar toda esta zona porque es súper importante. Bueno, esto ya está funcionando. En principio, la granja debería de estar operativa. Lo que pasa es que no lo sé exactamente porque, bueno, tampoco es que la haya estado mirando mucho. Nos cargamos a este zombie, madre mía. Y vamos a ver si por aquí se han ido generando ya algunas que otras cosillas. Vemos por aquí y efectivamente sí que se han ido generando. Me gusta eso. Lo que está claro es que también se han ido generando, pues, Pokémon. Por eso hay salmones por ahí. Pero bueno, la granja, señoras y señores, ya la tenemos por aquí. Está funcionando. De vez en cuando van ahí, está generándose enemigos, lo cual es bastante útil. Y señoras, ya lo tenemos. Voy a echarme una bonita siesta por aquí. Y ahí tenemos ya la granja completamente hecha, señores. La verdad es que se nota que de día funciona mucho mejor que de noche. En fin, señoras y señores, espero que os haya gustado un montonazo este pedazo de episodio. La verdad es que yo me lo he currado bastante. Vosotros, pues probablemente os haya durado el episodio no más de 10 minutos. Pero yo, la verdad es que he estado muchísimo tiempo por aquí. Así que os agradecería un pedazo de like. Si queréis apoyarme, pues ya sabéis. El botón de unirme al canal está totalmente operativo para vosotros si queréis. Además, tenéis, pues bueno, vuestras ventajitas como ver los vídeos antes que nadie. Un montón de emojis. Algunos que otros gifs. Y pues simplemente me estaréis apoyando un montonazo. Dicho esto, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en la próxima. Adiós. Por cierto, dejaros un like, ¿no? Y el episodio de hoy tiene también otro saludito para Parsagut, ya que, bueno, simplemente es un seguidor que está viendo bastante mis vídeos, lo cual es bastante de agradecer. Y pues nada, un saludito para él. Dicho esto, adiós.